Hola, ¿qué tal? Vamos a ver este video. Lo que estoy viendo aquí, o lo que entiendo, lo que estás haciendo es algo así. Vamos a ver la simulación. Vemos nuestra simulación. Creo que esto es lo que estás haciendo. Lo hice en sólidos para ver si es que entiendo lo que quieres hacer. Esto que estás viendo aquí, en un mundo real, en una máquina real, no se puede hacer. En Mastercam te deja hacerlo, pero lo que estás haciendo no se puede hacer en una máquina real porque tu máquina es solamente tres ejes. Mira, al tratar de ver la simulación, mira lo que me dice la computadora, que la herramienta no está correctamente orientada a la máquina. La definición de la máquina no rota las herramientas porque no es cuatro ejes o cinco ejes. ¿Sí me entiendes? No me deja ver la simulación en Mastercam. Podemos ver el código. Y vamos a ver. Nunca va a cambiar planos porque la herramienta está orientada al plano de la Z, porque es el plano que tiene la máquina. La máquina es donde está la Z y la parte que sigue es la Z, porque es como está orientada la máquina. Podemos ver este en una máquina real, que no es Mastercam, es el Vericat, una máquina real. Vamos a copiar. Abrimos nuestro Vericat. Cambiamos nuestro programa. Y esto es real, es una máquina real. Y es lo que vi en el video que estás tratando de hacer es eso. Mira. Nuestra primera herramienta. Voy a tener un poco más rápido. Ahí está. Ahora bien. Para hacer la siguiente operación, la máquina no sabe dónde está. ¿Ves dónde corta? Porque no sabe dónde está. No sabe dónde. Yo le he puesto un G55 para que veas, pero la máquina está perdida porque no sabe dónde está. La máquina nunca va a rotar a hacer el hoyo que está aquí, porque la máquina no es solamente tres ejes, es solamente aquí. Entonces, para poder hacer ese hoyo que tú quieres hacer acá, lo que tienes que hacer es rotar la parte. No rotar la máquina. En Mastercam te deja hacerlo. En Mastercam lo puedes hacer, te deja hacerlo, pero no es real. Toma en cuenta que eso no es real. No. He puesto aquí las dos partes para que lo que estamos haciendo es rotar la parte, no la máquina. He puesto aquí cómo se rota. Podemos ver la simulación. Y esto es lo que en realidad pasaría. Así es como yo estoy entendiendo el video. Jamás va a cambiar los planos de trabajo a G19, G18. Esto es como lo veo yo ahí. Ahora sí podemos ver la simulación en Mastercam. Ahí la tenemos. ¿Verdad? Eso es lo que es. En realidad pasaría. La máquina es cinco ejes, es una máquina de cinco ejes. Entonces sí, ahí sí, lo que va a rotar es la máquina. Déjame ver si lo podemos ver aquí. Si ves, lo que está rotando es la máquina. Ahí estamos viendo, vamos a generar el código en el Mastercam. La tenemos. Ok, mejor veamos la simulación de los cinco ejes en Vericat. Me gusta más la simulación aquí. Aquí vemos. Ahí vemos lo que rota es la mesa. Y ahí está nuestro. Dibujo en los cinco. Nuestra parte en los cinco ejes. Ahora es algo diferente para crear G17, G18 y G19 en una máquina de los tres ejes. Bueno,
Dejémoslo así. Entonces vamos a crear G17, G18 y G19. Para hacer eso, voy a crear un contour aquí. Y nos vamos aquí. Es lo que voy a hacer para crear. Escogemos una herramienta. La herramienta no importa. Esto tampoco importa. Pero bueno. Además lo dejamos así. Bueno, vamos a ver. En la compensación. Quiero que no tenga compensación. Que la herramienta vaya a mitad del... o encima de la línea. No quiero que tenga ninguna compensación. Lo dejamos así y todo está bien. Vamos a crear. Ahora vamos a crear. Para el G18 y G19 vamos a crear más geometría aquí. Lo que voy a hacer es algo muy sencillo. Un círculo. Para poder crear un círculo en el plano de frente. Necesito ir aquí. Decirle que estoy en el frente y hacemos nuestro círculo. ¿De qué medida? No importa. Vamos a darle una pulgada. ¿Verdad? Ahora quiero crear otro círculo, pero ahora en este plano, en el plano derecho. Vamos a derecho. Le decimos igual de una pulgada. Y ahí está, ahí lo tenemos. Ya tenemos dos planos. Uno de frente y otro en el lado derecho. Vamos a cortar. ¿Verdad? Cortamos aquí y cortamos acá. Y este también cortamos aquí y cortamos acá. Entonces, algo simple nada más para ver los planos. Entonces, mi geometría aquí está en el plano de frente. Mi geometría acá está en el plano derecho. Lo voy a hacer, voy a crear el contour, le hago copy y luego paste. Voy a usar la misma herramienta, todo lo mismo, pero mi geometría es diferente. Entonces, geometría, hago con el botón derecho, le pongo rechain all o seleccionar toda la geometría otra vez y escojo esta. Ya que lo tenemos seleccionado, nos vamos ahí. Ahora mis planos de trabajo ya cambiaron. En realidad los planos de trabajo son los mismos. Solamente el plano de construcción es el que es diferente. Todo lo demás lo dejo igual. Voy aquí, voy a planos. Planes. Aquí me está diciendo que mi plano de trabajo es el enfrente, arriba, que está correcto. El plano de la herramienta dice que es front y este es front. Eso está seleccionado así, porque si vemos, cuando empecé yo tenía seleccionado esto aquí, el right o el front, pero no es lo que quiero. Vamos a hacerlo otra vez. Aquí el plano de la herramienta tiene que ser el mismo que acá, el plano de arriba o el top. Entonces le digo que quiero que sea el mismo. Ahora, el plano de construcción, ese sí cambia. Ese plano de construcción va a ser el de enfrente. Y ya lo tengo aquí. ¿Verdad? Y vamos a ver. Ahí ya lo tenemos. Y si vemos la simulación. Ahí está. ¿Verdad? Eso también es algo que no es real, la herramienta no... Sí haría eso, pero el corte va a quedar horrible. Ahora hacemos lo mismo para este de acá. Botón derecho, copiamos, pegamos, lo mismo. Hacemos la geometría, botón derecho, y rechain all. Escogemos este, ¿verdad? Ok, presionamos OK, vamos a nuestros parámetros, todo lo dejamos igual, vamos aquí a planos, mi plano de trabajo de construcción es el de arriba, el plano de la herramienta es el de arriba,
Pero el plano de construcción donde construimos la geometría no es enfrente, sino que es el lado derecho. Es lo que vamos a escoger aquí. ¿Hacemos? ¿Hacemos? ¿Regeneramos? Y ahora sí, podemos ver los tres. Que se salió mal, vamos a ver aquí. Esa era para la primera operación. Por cualquier razón, porque estaba trabajando en cinco ejes, se quedó eso marcado ahí, pero lo que quiero de todo es mi plano de trabajo es el arriba, arriba, y el plano de construcción es arriba. Entonces, ahora sí regeneramos y ahora sí, esperemos que salga bien. Ahí lo tenemos. Y vamos a darle el otro para que vean cómo cambian los planos de trabajo. Estas no las ocupo, ocupo la primera. Luego copiamos. Asegúrense que esta flechita roja esté donde quieren que aparezca la operación. Paste. Mi geometría es diferente. Botón derecho. Escogemos nueva geometría. Ya estamos. Mis planos de trabajo deben de ser los mismos, el que sería arriba, arriba, arriba. Aquí estamos, arriba, 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 plano de construcción. Regeneramos y ahora sí. Perdón, no quería hacer esto, lo que quiero es este. Eso también, como les digo, no es una parte real porque si vemos el corte en el material es un corte horrible, que no es algo práctico, pero vamos a seleccionar. Ahí está. Ahora sí. Vemos aquí. Lo mismo. Tenemos y ven, como pueden ver, es algo que no es real, no es práctico, pues es real pero no es práctico. El corte es horrible, pero más o menos es lo que está haciendo la máquina, tal vez con una herramienta de bola sería mejor, pero bueno, no estamos viendo las máquinas, estamos viendo los planos. Ahora sí vamos. Y ahora sí. Vamos a ver aquí. Aquí tengo mi G17 para empezar a hacer la línea. Aquí está el G18. Aquí está el G3. Después aquí está el G19. Aquí está el otro G3. Y después cambia otra vez al G17, que es nuestra cuarta línea. Entonces, espero que les haya servido.